Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos un compendio de historias realmente interesantes. Historias que incluso vienen con evidencia sobrenatural. Historias que van desde nahuales, antiguas leyendas contadas en pueblos, así como encuentros con sectas que podrían ocultar algo de verdad macabro. Eso y más estaremos viéndolo en el capítulo del día de hoy de Creepy Stan. Por lo que pido que te prepares para que conozcas estas aterradoras historias. Y sin más, pasemos con ellas. Claudia Alice Smith nos cuenta. Hola Stan, te cuento una situación que viví cuando yo tenía 4 años y mi mamá me llevó por primera vez a un funeral. Era una prima suya que yo no conocí, ya que no vivía en mi ciudad. Llegamos al lugar y yo vi a todos mis familiares llorando y tristes. Mi mamá me dijo que me iba a enseñar a mi tía. Me abrazó y me acercó al ataúd. La veo y cuando volteé al lado derecho, veo a la misma persona que estaba fallecida y se encontraba en el ataúd, pero estaba parada junto a este. La señora se puso el dedo en la boca, como para que no dijera que la estaba viendo. Mi madre me llevó a sentarme, pero yo veía a la tía ahí, viendo a todos. Ella solo me observaba y me hacía la seña de que me callara, que no dijera nada. Solo estuvimos unos minutos y se llevaron el féretro para ir a enterrarla, y cuando la estaban sacando de la sala me dijo adiós, y yo normal le levanté la mano haciendo lo mismo. Mi mamá me dijo que ella se va, y sin imaginar que yo veía a la tía fallecida atrás de su ataúd y estaba viéndola observar a todos con tristeza. Mi madre como pudo me explicó que había fallecido un familiar. Cuando íbamos saliendo le dije que no estaba muerta, que estaba allí parada y por qué se la llevaban. Mi madre desde ahí decidió no llevarme a funerales o cementerios. El niño fantasma del tobogán. Hola Trey, espero que te encuentres bien y me puedas leer. En una ocasión te mandé una anécdota como ocurrió con una figura de un niño dios. En esta ocasión te quiero contar algo que me sucedió hace unos años, cuando era menor. Tenía 9 años cuando pasó esto. Te cuento. Vivía en un fraccionamiento con mi mamá. Vivíamos justo atrás del parque de este fraccionamiento, así que la ventana de mi cuarto me daba una vista completa hacia el parque. Una noche, soñé que estaba en mi casa y bajaba para ir al parque. En eso, antes de entrar, sentía mucho miedo y en los arbustos veía a un niño escondido, el cual tendría unos 8 años de edad, pero estaba muy pálido, con los ojos completamente negros. En eso, mi sueño se tornó en un ambiente tétrico y tenso, y de pronto me desperté. Se quedó solamente como un sueño extraño. Cuando fui haciendo amigos ahí, noté que desde temprano se metían en sus casas, en vez de quedarse a jugar más tiempo. Era como si no les agradara la noche. Cuando les pregunté el porqué de esto a una amiga y a su hermano, pensando yo quizá que era por el permiso de sus padres, me dijeron que en ese parque, a partir de las 7 de la noche, cuando empezaba a oscurecer, espantaban y se aparecía un niño. En ese momento supe que lo que soñé no fue solo producto de mi mente. Así que trataba de que cuando saliera a jugar no fuera tan tarde, pero un día mi mamá y yo llegamos tarde a mi casa, a eso de las 8 p.m., y me dijo que fuera a pasear al perro. Yo lo saqué al parque sin recordar lo que mis amigos me habían dicho. Le quité su correa a mi perro para que anduviera por ahí. Mientras lo esperaba, se me ocurrió la gran idea de subirme a uno de los juegos. Al querer bajar por el tobogán, escuché como si algo estuviera arrastrándose por dentro, a punto de llegar a donde yo estaba. Era un sonido similar como cuando los niños suben por el tobogán desde abajo. En ese instante me quedé pensando que tal vez era uno de mis amigos, pero al reaccionar, vi entre la sombra del tobogán el rostro pálido de ese niño con el que había soñado. Lo más inquietante fue que me empezó a sonreír mientras empezaba a subir hacia mi dirección. El miedo me invadió y rápidamente me aventé del juego, que estaba bastante alto, lesionándome una rodilla, pero eso no me impidió cargar a mi perro e irme corriendo como pude a mi casa. Al llegar, le conté a mamá, pero no me creyó.
Entonces le dije que nos asomáramos por la ventana. Y ahí estaba, el niño, jugando, justamente en ese juego en el que me había subido. Una resbaladilla con tobogán. Mi mamá se asustó, y por otros rumores que llegó a escuchar de la gente, decidió, al cabo de algunas semanas, cambiarnos de casa. Esto cuando todavía no teníamos ni un año de estar ahí. Pero vaya que esto me impactó. Esta fue mi anécdota, Stan. Espero la hayas podido leer. Si es así, te la agradezco mucho. Un saludo. Alberto Sereno nos cuenta diversas historias pertenecientes a pueblos viejos del estado de Guerrero. Hola, Troy. Espero que te encuentres bien. Mi abuela falleció hace ya algunos años. Era una mujer que nació en los años 30 y vivió en la Sierra de Guerrero, en lugares muy apartados aún en nuestros días. Lugares como la Soledad de los Enanos, el municipio de Las Mesas, Arroyo Seco, Palanquillas y demás lugares que no recuerdo exactamente. Ella solía estar llena de historias que espero te gusten y puedas subir al canal. A continuación, te cuento algunas de ellas que solía contarme cuando era niño. En algún tiempo muy lejano, un hombre llamado Rubén gustaba de golpear a su esposa e insultarla. Este hombre solía decirle todo tipo de cosas. En particular, solía decirle, «Mujer del demonio». Era una frase que usaba demasiado con ella. Diario y a toda hora, solía decir esta frase indiscriminadamente. Un día este, como siempre, violentaba a su mujer y otra vez le decía, «Mujer del demonio». Cuando de pronto un hombre en caballo negro, con espuelas de oro y vestimenta oscura, se presentó en el patio de su domicilio. Este ser le dijo, «Mi buen amigo Rubén, vengo por lo que tantas veces has dicho que es mío». Y según se hablaba, este ser se llevó a la mujer. Otra historia que solía contarme era que mi abuelo tenía un amigo, el cual había llegado hace poco al pueblo y se instaló en sus tierras. Al poco tiempo, las gallinas del abuelo y algunos animales de granja empezaron a desaparecer, por lo que mi abuelo empezó a espiar el gallinero. ¿Cuál fue su sorpresa al ver un felino robarse los animales? Mi abuelo empezó a cazarlo, pero las balas no le entraban a esa cosa. Esto le parecía algo muy raro, ya que mi abuelo era un tirador muy bueno, tanto que solía cazar venados, uno de los animales más difíciles de cazar, ya que cualquier ruido los asusta. Mi abuelo fue con su padre, es decir, con mi bisabuelo, y le contó lo que le pasaba, a lo que éste le dijo, «Eso que estás cazando no es un animal, es un brujo, un nahual. Tienes que bendecir las balas y hacerle una cruz para que puedan hacerle daño a ese ser». Mi abuelo así lo hizo y cuando el animal apareció, éste le apuntó y disparó. Esta vez la bala había entrado, había herido al animal y éste emprendió la huida. ¿Cuál va siendo la sorpresa del abuelo que el animal se iba transformando en persona? Esto mientras escapaba. Y no solo eso, sino iba en dirección a la casa de su amigo, el que recientemente se había instalado en sus tierras. Al llegar a la casa de este amigo, salió la esposa de este llorando, impidiendo que mi abuelo entrara, diciéndole con sollozos que estaba muy grave. Y es que estaba grave por las heridas que le causó el arma del abuelo. La abuela nunca me contó el desenlace de esta historia, pero seguramente podrás imaginártelo. Por último, te tengo otra historia de estos pueblos. Es la historia de un hombre enamorado de una mujer. Una mujer que por su situación social, él no podía aspirar a ella. Por lo que este joven, se habla, hizo un pacto con el diablo. Se dice que el demonio aceptó y la gente empezó a mirar a la mujer a muy altas horas de la noche, visitar la casa de este hombre y quedarse a dormir ahí. La gente del pueblo empezó a murmurar y este rumor llegó a oídos del papá de dicha mujer. Este, al sentirse sumamente ofendido, pues había quedado una mancha en la honra de su familia, y empezó a vigilar el sueño de su hija. Resulta que la hija siempre dormía en su cama, jamás salía del cuarto, pero al hombre siempre lo visitaba la mujer. Es entonces que se dice que era el mismo diablo disfrazado de mujer el que tantas veces visitaba al hombre.
y el que tantas veces ese hombre pidió. Estas son historias muy antiguas, Stan. Sé que algunas parecerán muy exageradas para la audiencia, pero son parte de un México que alguna vez existió. Ese México lleno de leyendas que nos mantienen entrelazados con nuestros ancestros y quizá tengan un valor sentimental de un pariente o un amigo que ya no está con nosotros. Saludos, Stan. Cuídate mucho y mucho éxito en tus proyectos. Una suscriptora anónima nos cuenta: pensé por mucho tiempo si debía contar esta historia o no, ya que la mayoría de la gente no comprende lo paranormal e incluso puede decir que estamos locos o mofarse de lo que uno pueda relatar. Pero aquí estoy. Antes que nada, me gustaría decirte que es una historia un poco larga y que abarca desde unas generaciones atrás en mi familia. Por favor, coloca el relato anónimo. Yo cambiaré nombres y locaciones para evitar problemas, ya que estas cosas no se mencionan mucho en la familia. Sin más que agregar, aquí va lo ocurrido. El origen de mi familia se deriva de varias zonas de México. Sin embargo, el punto de partida de nuestros sucesos extraños se originan por parte de la familia de mi mamá. Ellos son de Guanajuato, de una de las rancherías menos conocidas de la zona, de Apaseo el Alto. En esos lugares siempre han habido historias de brujas y demás espectros de la mitología post-independiente de México. La familia de mi mamá siempre ha tenido un apego muy cercano a la iglesia. Incluso por muchos años fueron muy apegados a la capilla del pueblo, tanto que ellos levantaron la iglesia que hoy en día está. Pero había una oveja negra en la familia, un hermano de mi bisabuelo que profesaba algo que, en palabras de mi abuelita, era un sacrilegio. Por ello jamás pudo conseguir una pareja y mucho menos tener descendencia, lo cual lo molestaba mucho. Es ahí cuando cuentan las malas lenguas en el pueblo que mi tío bisabuelo necesitaba un primogénito para cerrar una deuda que tenía con ciertas entidades, y al no poder tener propios ofreció a la primogénita de su línea de sangre no directa. Para esto, el primogénito de mi bisabuela fue un varón llamado Javier. De ahí le siguieron otros tres hombres y finalmente una mujer, la cual es mi abuela. Cabe destacar, mi bisabuela solo tenía dos hermanos y uno de ellos falleció cuando era niño. Mi abuelita me contaba que a ella le daba mucho miedo vivir frente a la iglesia del pueblo, que el solo hecho de entrar al patio le causaba mucho escalofrío, y más porque cada que su tío Jesús, la oveja negra, pasaba frente a la puerta del lugar, lanzaba maldiciones y juraba que sus poderes pasarían a una gran heredera. De igual manera me cuenta que cuando era niña le gustaba jugar mucho con una niña que nadie más veía, y por tal motivo sus hermanos la llamaban loca. Cuando pasaron los años y los hermanos de mi abuelita se casaron, mi bisabuela tenía miedo de que el primer hijo que ellos tuvieran fuera niña. No quería que las maldiciones de su hermano alcanzaran a su familia. Pero aún con mil rezos, el primer nieto de mi bisabuela fue una niña llamada Guadalupe. Esta niña era el alma de la casa por ser la primera. Todos la consentían y amaban mucho. Los otros hermanos de mi abuela tuvieron nombres como primogénito y todo parecía normal. Cuando la sobrina de mi abuelita cumplió 5 años, ella decía que una niña la llamaba desde el huerto, que le decía que un día iba a ir por ella. Obviamente eso espantó a todos, y más conociendo el pasado del tío que no debía ser mencionado, y quien para ese entonces ya había fallecido. Lo encontraron en un barranco. Nadie sabe qué le pasó exactamente. Mi abuelita por aquellos años había migrado a la Ciudad de México en busca de un empleo, por lo que ya empezaba de novia con mi abuelo, el cual es de Veracruz. Ella le contó lo ocurrido en su familia. Mi abuelo, quien es muy creyente de lo paranormal, brujería y Dios, le dijo que muy probablemente esa niña que veía a su sobrina era el ente que quería cobrar la deuda del tío. Ni cortos ni perezosos, el hermano de mi abuelita se mudó a la ciudad para alejar a sus 4 hijos del pueblo y del pasado oscuro del tío. Sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes. La pequeña de 8 años había perdido la vida al enfermar. Por lo que cuentan, tenía algo en su cabeza que la llevó a quedar paralizada hasta fallecer.
No sé bien qué ocurrió, ya que al ser personas de zonas rurales y no de grandes recursos, recurrían a hierberas y ese tipo de cosas en vez de un médico. Mi abuelita se casó poco tiempo después y justo al año nació mi mamá, otra primogénita, otra preocupación para la abuela. Cuentan que mi mamá creció bien, no tenía amigos imaginarios, ni mencionaba ver a alguien que la llamara, ni cosas por el estilo. Pero bien pasaban cosas raras de vez en cuando en la casa, como que objetos se movían. Había ruidos extraños y pequeños y sutiles sonidos provenientes de ningún lugar. Es así que todos olvidaron las amenazas hechas muchos años atrás por el tío. Pero como la naturaleza de la vida a veces suele ser cruel, todos los miedos regresaron cuando en unas vacaciones de verano, mis tres tíos, junto con otros primos, fueron al pueblo a visitar a mis abuelos. Mi mamá amaba jugar en el atrio de la iglesia. Le gustaba esconderse entre las bancas y jugar en el altar. Según en palabras de mamá, ese lugar le daba mucha más vida. Pero una tarde, en la que los hombres se habían ido al campo a ayudar al tío a sembrar, mi mamá junto con otra de sus primas estaban jugando en la iglesia, cuando de la puerta principal se apareció un perro gigantesco. Por lo que cuentan, era tan negro como la noche, grande como un caballo, y poseía una vibra tan maligna que les heló la sangre. Ambas corrieron a la casa de mi bisabuela gritando y rogando porque eso solo fuera un sueño. Mi abuelita dice que esa noche les hicieron una limpia y las bañaron en agua bendita. No querían que aquello se llevara su alma. El padre de la iglesia les dijo que aquello era un nahual, un alma corrompida del infierno que venía por una deuda pendiente. Algo que justamente coincidía con lo del tío y su promesa. Y hasta aquí dejo esta historia. Creo que esta historia podría tener una continuación, ya que las primogénitas de la familia nos han ocurrido cosas que no tienen explicación alguna. Incluso una de ellas perdió la vida de manera inexplicable. Pero en su momento te lo estaré contando, Stan. Keila Batz nos cuenta. Hola, Stan. Mi nombre es Keila. Soy de Guatemala. La verdad, quería compartir contigo un video que me envió una amiga. Hoy me encontré con ella y platicando de todo un poco, me comenta que estos últimos años ha experimentado varios fenómenos inexplicables dentro de su hogar y también con su familia, los cuales van desde apariciones de sombras dentro de la casa, así como presencia de olores fétidos sin saber de dónde provienen. Pero una de las cosas que la han afectado recientemente es que tuvo un problema de retención de líquidos en las piernas, por lo que ella decidió acudir con su médico de cabecera, y este último le realizó varios exámenes, y aún así no se pudo determinar la causa de dicho problema, así que decidió consultar con otro profesional para obtener algún tipo de diagnóstico. Pero también se descartaron posibles problemas que pudieran causar dicha retención de líquidos. No teniendo explicación de lo sucedido, decidió aceptar la ayuda de una persona que se ofreció a orar por su familia, la cual le comentó que tuvo una revelación en cuanto que una persona cercana a ella era quien estaba realizando trabajos oscuros a fin de afectarla en su salud. Por motivos de trabajo y estudio, por las mañanas y las tardes, nadie se encuentra en casa, solamente su mascota. Así que a fin de resguardar su hogar, decidieron instalar unas cámaras de seguridad, ya que esta medida sería de utilidad para poder tener vigilada la casa mientras no se encuentren. Un día su esposo no se encontraba en la casa, por lo que decidió revisar las cámaras de seguridad, sorprendiéndose que en la cámara que da para el patio se podía ver el movimiento de un objeto blanco, dándose cuenta que el perro no se le acercó a dicha aparición y que solamente lo observaba. Este objeto se mantuvo deambulando en el patio. Cabe aclarar que en el patio se encuentra un foco que está encendido por las gradas que dan para el patio y por donde está la casita del perro. Mi amiga piensa que esa aparición se puede deber a los trabajos que quieren afectarla a ella. Te adjunto el video de la cámara de seguridad. La verdad, cuando lo vi, me dejó pensando en muchas cosas. Y sobre todo que, en varias ocasiones, uno subestima este tipo de apariciones e incluso llegué a pensar que mucho de esta clase de videos eran alterados, pero con lo que me contó mi amiga,
Me queda claro que hay cosas inexplicables en este mundo. La verdad, mi amiga no es de crear contenido, mucho menos yo, pero le pedí permiso para poder hacerte llegar este video y espero que puedas compartirlo con los suscriptores. Aquí te dejo la grabación. Bruno Colunga nos cuenta una historia que podría estar relacionada con sectas. Hace poco más de 2 años, en un pueblo llamado Pinos, en Zacatecas, lugar donde viven mis abuelos, caminaba junto con unos primos. En ese momento, teníamos 17, 19, 15 y yo tenía 12 años. Íbamos en una camioneta, manejada por un adulto, obviamente, pasando por un campo de tequila o vino. Desconozco exactamente de qué era el campo, pero a lo lejos vimos gente con túnicas rojas que iban diciendo un tipo de alabanza. Lo más choqueante de todo esto es que ellos se encontraban cargando una cabra y esta no tenía cabeza. Mi tío aceleró al ver esto, pero a lo lejos vimos a una mujer corriendo, a lo que ella gritaba que la querían sacrificar. Nosotros, impactados ante lo que habíamos visto, seguimos por nuestro camino. Y es que en ese momento el pueblo estaba siendo azotado por el crimen. Pero de verdad era una zona peligrosa, o caliente como le decimos. Llegamos y dormimos. Mi familia, sin mentirte, tiene varios negocios, unos activos y otros abandonados. Uno de estos era una vieja cantina de mi bisabuelo. La noche de aquel día, llegamos y nos encontramos que habían incendiado esta cantina. Y nos encontramos justo afuera de la cantina, la cabeza de la cabra y un dedo. La casa de los abuelos en verdad es muy grande y vieja, contando con una gran azotea, patios y un huerto del que provienen los negocios. Al percatarnos del incendio, corrimos todos a ver lo que había pasado. Cuando llegamos, vimos a lo lejos a los de las túnicas rojas haciendo señas. Y uno gritó que nuestro silencio no solo sería eso. Un año después volvimos todos y mis primos, ya grandes, se fueron de borrachos a un bar y un carro negro se llevó a uno de ellos. Este se llama Alexander. Posteriormente regresó caminando al día siguiente, sin un dedo y pintado de la cara de rojo y con la espalda cortada con la frase que gritaron aquel día, lo cual decía que nuestro silencio valía más. Esto de verdad fue algo muy aterrador y, como te decía, en el pueblo pasaban este tipo de cosas. Lamentablemente era algo normal y la familia terminó siendo parte de la delincuencia. Creo que
Tú puedes imaginarte quiénes eran esas personas con las túnicas rojas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias de la audiencia. Hemos escuchado historias con sectas, entidades que aterrorizan a una familia y también nahuales. ¿Tú has vivido algo como lo ya escuchado? Si es así, siéntete libre de escribir tu historia en los comentarios o bien mandármela a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.